La recuperación de nuevas hectáreas y la búsqueda de alternativas para la comercialización de productos agropecuarios son algunas de las tareas que el sector de la agricultura niquero lleva a cabo con vistas al inicio de la campaña de primavera. Hoy el plan de la campaña de primavera son de 2.700 hectáreas a producir genéricamente entre frutales, hortalizas, viandas y granos. Se ha trazado una estrategia de siembra principalmente apoyando en las áreas bajo riego, aunque la primavera nos da mayor participación, ya que las producciones en secano tienen una mayor atención por los eventos que ustedes conocen de la naturaleza, que hay mayor humedad en este periodo y participa más el campesino de forma directa. Nos trazamos en esta campaña de que se involucre más la parte estatal, y así ya vamos a ir pensando a partir de que le va a dar mayor protagonismo a la Comisión de Contratación y Concertación de Precios, porque estamos hablando que a medida que seamos capaces de autoabastecernos y de aumentar más las producciones, así también van a ir disminuyendo los precios en las producciones agropecuarias en el municipio. La contratación con productores locales y la aplicación de estrategias para la variedad de cultivos también es tarea primordial del gremio. Garantizar una feria agropecuaria con múltiples ofertas y el trabajo encaminado a la vigilancia con el tema precio también es tarea que por estos días se llevan a cabo. Nosotros tenemos que hacer, sí, registrado por el SIPA, que es el Sistema Informativo de la Agricultura, a 1.580 tenentes y ya se han contratado 1.610. Es decir, que hemos sobrecumplido con la contratación. Con el tema de la contratación, hoy el tema puntual que se nos está señalando es con la contratación de la carne y la leche. El 1 de marzo va a estar ejerciéndose en el municipio un ejercicio de control fiscal a la tierra, a la ganadería y a los tractores, donde realmente este ejercicio lo que nos va a buscar la claridad de los tenentes y darle cumplimiento a lo que se ha venido contratando en años anteriores, que realmente no se estaban llevando de la mejor manera. De esta manera, el sector de la agricultura niquero continúa aportando a la economía territorial, enfrascados en el inicio de la campaña de primavera, comprometidos con el incremento de áreas para las siembras de ciclo corto, en pos de lograr la soberanía alimentaria que demandan los tiempos actuales. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.